Se te da bien birlar. Nueva oportunidad para disfrutar de una saga tan increíble como Uncharted. Y en esta ocasión en alta definición, con innumerables mejoras en PlayStation 4. Y ya podemos ver el tráiler de la historia de los tres primeros Uncharted publicado por PlayStation. Un tráiler que además ha revelado nuevos datos sobre ese Uncharted de Nathan Drake Collection. Ya sabéis, ese recopilatorio que nos va a hacer revivir la saga de mejor manera que nunca. Todavía falta mucho para el lanzamiento de la cuarta entrega de Uncharted, pero desde luego no hay duda de que es uno de los títulos estrella del catálogo de PlayStation 4. Pero bueno, habrá que esperar hasta primavera de 2016, concretamente se han barajado varias fechas, se ha dicho 9 de marzo del próximo año, se ha dicho también 30 de marzo, ya veremos cuál es la que se confirma. Sony no quiere que nos quedemos con las manos vacías, no quiere que perdamos el hilo de esta historia y nos ha publicado este nuevo vídeo sobre Uncharted de Nathan Drake Collection. Una remasterización, una recopilación más bien de remasterizaciones de toda la saga original que verá la luz en PlayStation 4 el próximo 7 de octubre. Un tráiler en el que se ha hecho mucho hincapié precisamente en el aspecto narrativo de la saga, especialmente en la relación entre Nathan y Sully. Y la evolución de dicha relación entre el protagonista, ¿no?, Nathan Drake y Sully, a lo largo de los diferentes años. De este modo, nos permite echar un vistazo a cómo han mejorado los gráficos con dicha remasterización. Aunque todo hay que decirlo, en PlayStation 3 los títulos originales ya lucían de una forma espectacular. Sobre todo la tercera entrega, segunda y tercera entrega fueron brutales. Pero bueno, atentos porque al mismo tiempo que se publicaba el vídeo en PlayStation Blog, se han hecho eco de una serie de novedades que va a traer la saga de Nathan Drake Collection. Entre ellas se encuentra el ya conocido modo foto que nos va a permitir capturar los momentos más salvajes o más tranquilos de la trilogía en alta definición. A este modo también se añade el explorador, que reduce la dificultad de combate, la carrera de velocidad, que añade un cronómetro para ver cuánto tardamos en pasarnos los juegos, y un nivel de dificultad superior que se va a llamar dificultad brutal. Así que los más valientes que se atrevan con eso. Bueno, Uncharted de Nathan Drake Collection. No hay mejor manera de revivir toda la saga que esta, que nos llega, como ya digo, el próximo 7 de octubre. Y el señor Drake. Entonces cuéntame qué tiene el anillo de especial.